Si usted es de las personas quienes compraron o adquirirán una entrada para observar tanto el tope nocturno como el desfile del Festival Luces del Valle, desde las graderías es mejor que preste atención a recomendaciones que brinda la comisión organizadora. Solicitan a la población que colaboren con el orden y la ubicación que van a tomar para evitar problemas. También que todo niño paga, a excepción de los bebés. Pedirles que no traigan sillas de porta bebés, porque eso nos quita un espacio en la agraria. Y a la hora de sentarse, recordarles que el respaldar de cada una de las personas son los pies del que está atrás. Porque muchas veces las personas piensan que nada más me siento y me echo para atrás, y eso nos reduce los espacios. Y nos ha ocurrido de que las graderías se ven ya llenas, gente con boletos que quiere ingresar, y es porque la forma incorrecta de acomodarse las personas nos conlleva a que el espacio se reduzca. Entonces hay que pedirle mucha colaboración a la gente que compra su boleto, recordarles que es 1.500 para el día del tope y 5.000 y 4.000 para el día del desfile, y que nos colaboren en esa parte para que todo el evento se lleve a cabo lo más cómodamente posible y que lo disfruten como tiene que ser, ¿verdad? En algún tiempo se aplicó la enumeración de espacios para evitar problemas, pero no fue posible. Por ello piden a los vecinos que también presten la colaboración necesaria. En algún tiempo instalamos lo que fue la numeración de espacios, pero no vimos lo correcto porque a veces nos quedaban algunos espacios sin vender, porque venía una familia de 5 y no quedaban espacios para 5, sino 3 a un lado y 3 a otro. Por ahí lo que hemos ideado este año es poner más personeros de la municipalidad y de cuerpos de seguridad privada para ir indicando a las personas que se traten de acomodar razonablemente. La comisión organizadora espera que la población disfrute el espectáculo de una manera cómoda. Nosotros no vendemos todo el aforo, la gradería. Por ejemplo, la gradería al costado norte es para 1.350 y solo sacamos a la venta 1.250. Entonces, lo que buscamos es que la gente esté cómoda. Pero sí le pedimos a las personas que adquieren su boleto que por favor nos colaboren en ese aspecto de los niños, que si va a llevar niños tiene que pagar su boleto, no ir con sillas portabebés, sentarse bien a la hora en el asiento y no tapar el asiento de atrás. Entonces todo ese aspecto nos ayuda a nosotros, más lo que nosotros podamos incorporar en la parte del orden, hace que la estadía en esas partes, esa estructura sea mejor, ¿verdad? Este año estarán las graderías al costado norte y oeste del Parque San Isidro del General. La entrada tiene un valor de 5.000 colones por persona. Adicionalmente, este año se optó por ubicar otra gradería más pequeña en el sector frente al supermercado Copeagri, donde anteriormente funcionaba la Escuela La Asunción. Aquí el costo de la entrada será de 4.000 colones. En el caso del tope será de 1.500 colones para cualquiera de las graderías.